Arriba, flojitos, que ya es la hora de irnos a trabajar. Hoy es martes 16 de abril del 2024, estamos en la semana número 16, este es nuestro día número 107, y nos restan 259 días para terminar este año 2024. Y bueno, hoy tenemos una luna disonante, lo cual, por supuesto, no es bueno. Sí, sí, mis ángeles, es como se oye, medio malo. ¿Qué quiere decir? Pues que algunos vamos a estar estresados, algo confusos, nerviosos, discutiendo por tonterías. Y pues, ¿qué les digo, mis ángeles? A algunos de ustedes me les va a dar algo de guerra esta energía. Pero bueno, no a todos, ¿eh? Solamente a algunos. Por supuesto que esta energía de una o de otra manera nos llega. Porque si nos topamos con alguna persona a la que sí le está afectando, por supuesto que nos va a poner de mal humor y nos va a hacer enojar. Y ustedes se preguntarán, bueno, abuela, ¿cuáles son esos signos a los que les va a afectar? Bueno, pues van a andar muy delicaditos Sagitario, Libra, Géminis y creo que los más delicaditos van a ser Escorpión y Piscis. Que no les extrañe a ustedes si son de estos signos tomarse las cosas demasiado en serio, andar un poquito nerviosos, exagerados, sentidos, llorones. Ustedes deben de tratar de mantenerse muy tranquilos este día y sobre todo de no discutir. Sobre todo en casa, con la familia o con la pareja, mis ángeles, hay que tener mucho cuidado porque la gente no tiene la culpa de nuestros problemas. Y si nosotros estamos preocupados o nos sentimos mal o estamos tristes, no tenemos que hacer que la familia pague la factura de esto. Y bueno, en sus trabajos, a concentrarse en su trabajo y ahórrense problemas, mis angelitos, porque hoy el horno no va a andar para bollos con ustedes. Así que Géminis y Sagitario, eviten ser muy directos si algo les molesta, porque podrían no estar entendiendo lo que les dijeron y ser groseros sin razón. Así que a pensar antes de abrir esas hermosas boquitas y antes de enojarse. Por su parte, Libra, tú no vas a decir mucho, pero sí te vas a estar sintiendo ofendido con puras tonterías y enojándote sin razón. Así que tu Libra, este día escuchas más y discutes menos. Y bueno, ya de paso también te ofendes menos. Hay que preguntar, perdón, ¿te entendí lo que me dijiste? Evítate problemas, Libra. Eres tú, no es la gente a tu alrededor, ¿eh? Tú eres el que anda sensible, así que ya lo sabes. Hay que llevarnos con calma este día. Y los campeones, por supuesto, los signos de agua, Escorpión y Piscis. Mis angelitos, ustedes, cuidado con las emociones. Porque emociones y nerviosismo son muy mala combinación y eso ustedes lo saben. Van a estar respondiendo como si me los estuvieran insultando o me los estuvieran agrediendo o lastimando y esto no va a ser así. Tenemos un Piscis que va a andar muy sentido, muy llorón este día y un Escorpión muy explosivo. Y con un Escorpión explosivo, cuidadito. ¿Por qué? Porque con los escorpiones el horno no va a estar para bollos. Así que cuidado los dos signos de agua, porque también Piscis de repente es muy calmado. Pero si lo agarramos en sus 5 minutos, ¡ay, mamá! Se nos enojan bastante. A tomarse las cosas con mucha calma, Escorpión y Piscis, porque pueden estar exagerando las cosas hoy, y créanme que no es para tanto. Como le decía hace unos momentos a Libra, no es la gente a su alrededor, son ustedes los que van a andar muy explosivos, sentidos, discutiendo por tonterías. Hay que pasarnos este día tranquilos, mis ángeles, dedíquense a su trabajo, se les va a pasar rápido si no se meten en problemas, por supuesto. Y saliendo de trabajar, una llamadita a algún buen amigo, alguna amiga, oye, vamos a tomarnos un café, una cervecita, un refresco, a echarse una platicada con una nieve en una banca de jardín, qué sé yo. La cosa es que lleguen a su casa tranquilos, descansados.
Llegan a su casita, se me meten a bañar, cenan y a la camita y se acabó el día y mañana será otro día. Así que ya lo saben, hay que tener precaución los signos que les acabo de decir. Sagitario, Géminis, Libra, Escorpión y Piscis, cuidadito que el horno no va a estar para bollo. Si tú en tu casa tienes a uno de ellos, ya sabes, trátalo con pincitas este día. Y si tú eres uno de ellos, a cuidar, no salirnos de control. Digo, la vida es sencilla, es agradable cuando nosotros estamos en armonía. Así que defiende tu armonía este día y no permitas que nadie te ponga de mal humor. Y bueno, el resto de los signos tendrán que cuidarse del mal humor y las malas contestaciones de los demás. Así que tómense las cosas de quien vienen y no se suban a trenecitos del terror. Ya se la saben, mis angelitos, sonrisa y un ok, como tú digas. Nada de engancharse en ninguna discusión este día, porque me les van a echar a perder su día. Y bueno, los leones tendrán un maravilloso día. No se sienten bellos, mis ángeles, ni se sienten bellas, mis angelitas. Se ven y se sienten bellos. Además de que amanecieron de muy buen humor, hay que alejarse de los negativos, de estos signos que ya les dije, tómense las cosas con mucha calma, sobre todo si estamos hablando de que son parejas, si es de repente jefe, papá, mamá, alguien de quien no podamos escapar porque o vive con nosotros o es nuestro jefe. Pues simple y sencillamente aquí, mis angelitos, a tomarse las cosas con calma y no se enojen. Ellos van a andar de mal humor, ustedes no. Así que no permitan que me los pongan de malas. Ustedes a brillar, que eso les sale súper bien. Y hablando de los que van a brillar este día, también tenemos a los Aries y a los Capricornios, que van a tener un día ciertamente algo cansados, pero con muy buenos resultados. Eso sí, mis angelitos, no confíen tanto en su buena suerte y traten a la gente como les gustaría que los traten a ustedes. A ustedes les espero un muy buen día. Va a ser un día donde van a tener algunos retos, yo no digo que no, pero también es un día en el que van a tener oportunidades y sorpresas lindas este día. ¿Por qué? Porque las estrellitas me los van a tener consentidos, así que a trabajar con alegría y de lejos de las personas negativas. Bueno, mis angelitos, pues vamos a limar esos cuernitos antes de que se me vayan a la calle para que les vaya bien este día. Y ni se me quejen porque ustedes fueron los que se la pasaron diciéndome durante años, ya no meses, que regresáramos a la oración de la mañana. Entonces, mis angelitos, no les voy a quitar mucho tiempo y ahí la tienen también en pantalla para que no tengan pretexto de que es que yo no me la sé. Ahí la tienen en pantalla. Así que decimos, gracias Padre por todo cuanto tengo. Protégeme y ayúdame a lograr mis metas este día. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite. Y por favor, Padre, ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga. Gracias, Padre. Ahora sí, mis angelitos, vamos a ver cómo me les va a ir este día. Aries, hoy te espera un muy buen día. La única persona que puede cambiar el día eres tú. Sí, en realidad tienes un día neutro, pero puede volverse tan bueno o tan malo como tú quieres. Así que alejadito de los signos que ya sabes que van a estar un poquito más estresados para que no te vayan a descomponer tu día. Es un día buenísimo para que salgas con tu pareja, vas a andar de buen humor, es un día en el que vas a estar pues simpático, agradable, vas a tener ganas de conversar y esto es muy bueno. Si estás soltero, pues muy buen día para que te vayas a tomar el cafecito o el refresco por ahí porque capaz de que conoces a alguien interesante. En sí, este día para ti, Aries, va a ser un día muy agradable en el que te pueden surgir tanto sorpresas como oportunidades. Hay que mantener la mente abierta, no me tomes decisiones apresuradas, pero tampoco pienses mucho las oportunidades que lleguen.
Con el dinero, acuérdate que ahorrar es importante, Aries. No puedes gastar todo el dinero que te llegue y pues lamentablemente cuando hay poco dinero hay que gastar poquito. Así que cuidadito con cuánto dinero vas a gastar. Yo lo que siempre les digo es que no carguen las tarjetas. Es una buena manera de no gastar más de lo que podemos. Con tu salud todo va a estar bien, pero tienes tiempo con poca actividad. Hay que tratar, aunque sea, de caminar. Ya no te digo salir a correr o meterte a algún tipo de deporte. No, basta con que hagas un poquito de bicicleta fija o de caminata fija o de plano, no sé, salirte a caminar de la mano con tu pareja o con algún amigo para que me hagas un poquito de ejercicio y liberes la mala energía que buena falta te hace en ocasiones. Con la familia, paciencia, Aries. A veces eres muy impaciente y no tratas muy bien, que digamos, a la gente que te quiere, porque tú quieres que la gente vaya muy rápida, te desesperas y pues no funciona así. Hay que querer a quien te quiere, hay que abrazar a quien te abraza y sobre todo hay que entender que los adultos mayores vamos un poquito más lentos. Y bueno, disfruta tu día, es buen día para compartir con tu pareja o con tus amigos. El día te pinta excelentemente a ti, Aries, así que te deseo un muy feliz martes. Bendiciones, Aries. Tauro, Tauro, a ti también te espera un muy buen día. Vas a estar tranquilo, te vas a sentir cómodo y sobre todo en cuestiones del corazón vas a estar súper bien. Es uno de esos días donde vas a tener ganas de estar en compañía, de salir por ahí a caminar, irte al cine, a cenar, qué sé yo. Si tienes pareja, no pierdas la oportunidad porque vas a estar muy, pero muy romántico. Si eres soltero y ya tienes vista por ahí a alguna persona que te encante, hoy es un muy buen día para que invites a esta persona a tomarse un café y a tener una charla, capaz de que terminas con novia o con novio. Pero mucho cuidado con las decisiones apresuradas. Que nos guste a alguien no quiere decir que la persona sea perfecta para una relación, Tauro. Así que cuidado antes de abrir la boca para decirle a alguien quiere ser mi novia o quiere ser mi novio. Vámonos con calma. Conocemos primero bien a la persona y un segundo paso una vez que estamos convencidos de que es la persona adecuada. En temas de trabajo, a pesar de que va a ser un buen día, sí puedes sentirte un poquito presionado. No tanto porque te presionen, porque tú puedes sentir que tienes demasiado trabajo. Ya sabes cómo se empieza el día. Hacemos lo más difícil iniciando el día y dejamos lo más fácil para cuando nos vamos a ir a casa. De esa manera el día se nos hace más ligero. Si tienes que pedir ayuda, pídela, que no siempre puedes hacer todo tú solito. Y si hay algo de qué hablar en el trabajo, es un buen día también para que toques cualquier tema. Los Tauros que no tengan trabajo, hoy es buen día para buscarlo también. En cuestión de dinero, tal vez tengas que ser un poquito paciente para que tengas el dinero que necesitas. De momento, las cosas siguen igual. En cuestiones de salud, fuerte como un toro este día. Pero trata de que no te agobien demasiado las preocupaciones. Esas van a seguir ahí, Tauro. No se arreglan porque nos estemos preocupando todo el tiempo, como siempre les digo en mi canal, Mis Ángeles, preocupándonos y ocupándonos. Pero vamos a darle un respiro a nuestro cerebro, mis ángeles, si ya después de las 7, 8 de la noche no podemos hacer nada, pues nos dejamos de preocupar, cenamos, nos vamos al cine, vemos una película, descansamos y nos volvemos a preocupar al siguiente día a las 9 de la mañana. ¿Qué te parece? Te recuerdo que cabeza fría piensa mejor. Una persona que está estresada ni siquiera es capaz de pensar adecuadamente, así que por favor, vámonos con calma en el tema de los problemas. Con la familia y los amigos, siéntete en libertad de decirles qué es lo que no te gusta o qué es lo que te preocupa. No necesariamente tienes que quedarte callado o callada si algo no te agrada del todo. Hay que hablar, es un buen día para que toques algunos temas delicados. Van a recibir bien lo que digas, por supuesto. Ya sabes cómo va lo que les digo siempre. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo, en qué momento lo estamos diciendo. Así que si hay algo que decir, elijamos el mejor momento. También es posible que el día de hoy tengas que corregir o darle un consejo a alguien.
antes de dar ese consejo hay que ponernos en el zapato de la otra persona. Hay que pensar cómo te sentirías tú si tú fueras el que estuvieras pidiendo el consejo y cómo te gustaría que te respondieran. Bueno, Tauro, hasta aquí me quedo contigo. Espero que tengas un excelente día martes. Yo te deseo lo mejor. Bendiciones. Géminis, este es un buen día para que te expreses y, ¿por qué no?, también para escuchar a los demás. Si escuchas un poquito más de lo que hablas este día, te puedes dar cuenta al final de que has dejado pasar cosas importantes. Si eres casado, date un tiempo con tu pareja para preguntarle cómo estás, si es feliz, si se siente bien. De repente tú dejas pasar detalles importantes que hacen que tu pareja piensa o que ya no te interesa o que no te agrada. O de repente estás por ahí haciendo cosas buenas que parecen malas. Date un tiempo para tu pareja este día, no importa si lo haces en la mañana o en la noche, ya que llegues a cenar, porque créeme que es importante antes de que te sienten a ti, te digan, ¿sabes qué, Géminis? Tenemos que hablar. ¡Ay, qué miedo!, ¿verdad? Mejor platicamos antes. Si eres soltero, es un muy buen día para ti. Vas a andar un poquito estresado, efectivamente, pero el salir a platicar por ahí, el conocer a algunas personas, creo que te hará bien. Cuando salgas de tu trabajo o si no estás trabajando en este momento, date un tiempo para ir a tomarte un cafecito con un amigo o con una amiga para que descargues todas esas cositas que te están molestando. Y tanto casados como solteros es muy mal día para discusiones, ¿eh? Así que por favor me las evitan, tanto en casa, con los amigos, en el trabajo y donde sea. Cero discusiones este día porque se podrían salir de control. Sobre todo en el trabajo, mis angelitos, vamos a llevarnos las cosas con calma, porque sí es probable que tengamos problemas con algún compañero que no nos gusta algo que nos dicen, que ya nos vio feo, que de repente pues el amigo este quiere que nosotros hagamos su trabajo o nosotros dependemos de él para sacar el nuestro y no está haciendo el suyo. Con esto hay que tener cuidado este día, mis ángeles, tómense las cosas con calma, como les digo, preocupándose y ocupándose, sin meterse en problemas. Este día de verdad que no les recomiendo los problemas en el trabajo, así que cuidadito. Y no, no es que te vaya a ir mal, más bien tú vas a andar un poquito nerviosito y por eso digo cuidadito. En cuestión de salud es muy probable que te sientas nervioso, cansado, tal vez cambiar un poquito tu alimentación este día, comer ligero, comer fruta, verdura, evitar carnes rojas, te va a hacer muchísimo bien para que te liberes de algunas toxinas tomando mucha agua y yo creo que hasta el humor se te puede llegar a corregir. Con la familia hay que evitar los temas espinosos. Este día digamos que no andas muy de humor para seguirle la corriente a nadie. Así es de que si no queremos terminar en discusiones, hay que mantener la distancia de los parientes y de los amigos problemáticos. Este día es muy probable que te sientas cansado, así es de que trata de llegar a tu casita después de platicar, de reírte un ratito, darte un bañito y directo a tu cama para que evites las discusiones. Y te dejo para pensar que no siempre puedes complacer a todo el mundo, Géminis. De vez en cuando también tú te tienes que complacer, también tú tienes que ver qué necesitas. Y créeme que todo va a estar bien, un cambio en tu rutina creo que te va a hacer muchísimo bien. Que tengas un excelente día, Géminis, y ya sabes, hay que cuidarnos un poquito porque vamos a andar nerviosos. Cáncer, vamos a ver cómo te va a ir este día. Fíjate que tú, a diferencia de tus hermanos, vas a estar de mejor humor. No es que vayas a andar nervioso, ni mucho menos, pero sí hay que tener mucho cuidado con que esa cabecita no piense de más, sobre todo en lo que refiere a tus relaciones y a tus relaciones románticas en caso de que seas soltero. Si hay cosas que aclarar, este es el día, date un tiempo para ti, para tu pareja,
Vete al cine, vete a cenar, date una escapada romántica. Si tu pareja no está a la mano, pues ¿qué tal una videollamada donde puedas hablar con tu pareja mirándolo a los ojos o mirándola en caso de que sea ella, para que le digas qué es lo que tú sientes en este momento? Este día pudiera ser muy especial para ti y para tu pareja porque podrían aclarar algunos asuntos que ya traen pendientes desde hace un ratito. Y esto se puede deber a que Cáncer tal vez ya está listo o lista para tener una relación más sólida en caso de los solteros. Y en caso de los casados es un estoy aquí y quiero que me veas. Porque muchas veces con el tiempo la pareja como que pareciera que nos deja de ver, pero no es así. Simplemente de repente el trabajo, las cuentas y demás hace que empecemos a actuar como, pues ya saben, como robot en rutina, pero muchas veces basta con hablarlo y este podría ser un muy buen día para que te expreses en todo lo que tenga que ver con tus relaciones. Pero en el caso de los solteros no hay que olvidar que el hecho de que nosotros tengamos una pareja no quiere decir que sea nuestra propiedad. Esa persona sigue teniendo amistades, sigue teniendo familia y sigue teniendo su propio espacio. Así es de que hay que cuidar lo que vamos a decir, porque no se trata de hacer que nuestra pareja se sienta como si fuera un objeto. No, 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 tampoco quiere decir que tú te sientas así. Por eso les digo que este día es importante que tengan una charla en la que se puedan comunicar tú y tu pareja. Y en cuanto a tu trabajo, bueno, te decía que tus hermanos van a andar muy nerviosos. Tú no vas a andar nervioso, pero sí pudieras estar contestando un poquito fuerte. Hay que tener cuidado en la manera en la que hablamos, la manera en la que estamos pidiendo las cosas para que no se nos malinterprete. En la oficina puedes tener algunos problemas ya desde antes y una mala contestación, una mirada podría agravarlos un poquito. Así que este día pies de plomo en la oficina. Nada para preocuparte demasiado, pero sí cuando hayas perezas en el lugar donde tú estás, tú no te sientes cómodo, Cáncer. Así que mejor las evitamos. El día no tiene por qué ser malo, simple y sencillamente hay que reformular las preguntas que vamos a hacer para que no vayan a sonar como una imposición o no sé, como si estuviéramos abusando de nuestra autoridad o siendo groseros. Ya sabes a qué me refiero. Con los jefes este día mejor no discutir. Si te dicen tienes que hacer esto, lo haces sin discutir. En cuestiones de salud vas a estar muy bien, pero hay que cuidar nuestros niveles de estrés porque no quieres terminar el día con un dolor de cabeza, ¿verdad? Trata de comer a tus horas y por favor evita enojarte. En casa, con la familia, con la pareja, aquí, Cáncer, hay que tratar de llevar la fiesta en paz. Hay que dar libertad a la familia, a los amigos y a la pareja, porque créeme que cuando nos quieren las personas no se van de nuestro lado. Hay que tener confianza en la gente que nos ama. Te lo digo porque hoy pudieras sentir que no eres querido o que alguien te está dejando para después. No es así. Es un poquito lo que hablábamos hace unos momentos. La gente sigue teniendo su vida y no tiene nada que ver con que nos quieran o no. Si tienes algo que decir, como te decía al inicio de este video, hoy es un día excelente para hablar de lo que no te gusta o si algo te está molestando, ya sea con los amigos o con la familia. Hasta aquí me quedo contigo, Cáncer. Te deseo un muy hermoso día de martes y nos vemos mañana. Leo, hoy tenemos una configuración planetaria perfecta. Es uno de esos días donde, como te decía, no es que te vayas a sentir hermoso, te vas a ver hermoso o hermosa. Vas a traer una energía muy cálida, muy agradable. El día se presta para que hagas lo que quieras hacer. Vas a estar muy carismático, vas a estar de muy buen humor. Así que si eres casado, es buen día para invitar a salir a la pareja. Y en el caso de que seas soltero, excelente día para que llames a esa persona especial con la que estás saliendo y te decidas empezar una relación.
tú eres un Leo soltero, soltero, que no conoces a nadie, pues también hoy es buen día para que te vayas a tomar el cafecito o la copita porque puedes conocer a alguien especial. Y tanto solteros como casados que traigan problemas con la pareja, con algún amigo o con la familia, hoy es un día excelente para que lo arreglen. En el trabajo las cosas te van a ir bien, es uno de esos días donde estás proactivo, donde tienes ganas de trabajar. Y es un día donde tu trabajo se va a notar. Así que lo que siembres este día con toda seguridad te va a dar una buena cosecha. En cuestión de dinero, pues vas a tener suerte también. No quiere decir que corras a comprar lotería, ¿eh? Nada que ver. Trabajando y ocupándonos, es la única manera. Porque luego les digo, vas a traer suerte y inmediatamente se me van a comprar lotería y créanme que esa no es una buena forma. Hoy es un buen día para hacer algún tipo de negocio con algún socio que tengas por ahí, pero eso sí, acuérdate de checar que realmente la persona sea quien dice ser y tenga lo que dice tener. De cualquier manera, tu situación económica va a ponerse al día pronto. En cuestión de salud, mucho cuidado el día de hoy con las caídas y los pequeños accidentes, los desgarres musculares. Fíjate bien qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Pon tu atención si trabajas con fuego, con cuchillos, etcétera, para que no te me vayas a cortar ni vayas a tener ningún accidente. Ay, quité esa cara que no estoy hablando de que te vaya a pasar nada grave. Son cosillas, cosillas. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, Leo, es tiempo de que te sientes a hablar y no dejar que la familia esté adivinando todo el tiempo qué quieres, cómo te sientes, si estás de buena, si estás de mala. Hay que abrirnos un poquito más con la familia. Cuando vivimos en un núcleo familiar o estás casado y vives con tu pareja, no puedes estar cerrado al diálogo. Tu pareja o tu familia deben de saber cómo y con quién andas, en dónde estás, porque si te llega a pasar algo, pues imagínate cuándo van a saber. Una cosa es tu privacidad y otra cosa es ser herméticos cuando se trata de la familia. Y no estoy diciendo que hoy que tienes un buen día para salir por ahí te sientes a hablar con la familia, pero sí toma esto en cuenta para que arregles algunas cositas que andan por ahí tensas dentro de casa. Por otro lado, algunos de tus amigos pedirán tu punto de vista, trata de no ser del todo sincero. Para evitar herir susceptibilidades, ya sabes que no toda la gente está fuerte todos los días y podrías dañarle la autoestima a alguno de tus amiguitos o tus amiguitas. Pero bueno, mis angelitos, te cierro esto diciéndote que no ande buscando culpables. Mejor vamos a buscar los remedios a tus problemas. Bendiciones, Leo, que tengas un maravilloso día de martes. Virgo, vamos a ver cómo te va a ir este día. Hoy te lo resumo, vas a estar hermoso, vas a estar agradable, vas a estar paciente. Hay que sacarle el mejor partido posible a este día. Es uno de esos días donde vas a estar pensando a futuro, en lo que te gustaría hacer, pero también en cómo vas a hacer las cosas. Esto es importante porque algunas de estas ideas las podrías cristalizar y es muy probable que logres alcanzar esas pequeñas metas que te vas a imponer. En el caso de los casados, es un día excelente para que platiques con tu pareja de los últimos problemas que han tenido, para que busques soluciones y sobre todo para que pidas el apoyo de tu pareja. Muchas veces estamos de mal humor, pero se nos olvida platicar con la pareja y decirle, oye, ando de muy mal humor porque me está pasando esto, esto, esto y esto. Tú, yo sé que pues tratas de ser perfecto, pero eres humano, no eres totalmente perfecto. Hay que hablar, nadie te va a ver como una persona débil o incapaz, todo lo contrario. La pareja está para eso, para apoyarnos. Así que a poner esa manita en el corazón, a decirle a la pareja que la quieres o lo quieres, que tal vez han estado pasando por problemas, pero que ya no quieres seguir adelante con las tensiones. Así que un besito, vete al cine, cena rico, no sé, busca la manera de tener una charla agradable esta noche cuando llegues a tu casa y no te vas a arrepentir. ¿Cómo que por qué, Virgo? Porque podrías sorprender a tu pareja.
En el caso de los solteros, mis ángeles, ustedes van a estar divinos esta noche. No solamente se convierten en los mejores amigos, sino que también tienen por ahí más de un enamorado o enamorada. El problema es que a ustedes no les gusta casi nadie. Pero si están solitos hoy, tal vez podrías ver una persona que te agrade y pasar de una relación de amistad a una relación de noviazgo o de amigovios, como usan ahorita. Pero los solteros, acuérdense que un clavo no saca otro clavo, ¿eh? Si acabamos de dejar una relación, hay que darnos un tiempo, un respiro, y ya que se nos pase el dolor de la otra pareja, buscamos una nueva. Antes no, porque luego después andan buscando a alguien similar y pues las relaciones no terminan bien. Así que los que vienen saliendo de una relación dolorosa, ustedes también a salir por ahí a tomarse el cafecito, pero de modo divertido, un poquito de sonrisas, un poquito de apapacho, no me les va a venir nada mal, todo lo contrario. En el trabajo, a Virgo, la rutina me lo va a empezar a fastidiar un poquito. Es probable que ya te cueste trabajo levantarte en la mañana para ir a trabajar. Trata de cambiar algunas cosas dentro de tu trabajo, sobre todo si trabajas para vivir. Porque hay personas que de repente tienen un trabajo para entretenerse, pero si tu trabajo es el que cubre todas tus necesidades, pues mis angelitos, por algo se llama trabajo. Si fuera fácil, no nos pagarían por ir. Hay que buscar la manera de hacerlo un poquito diferente y si ves que ya no puedes más, podrías pedir unos días en tu trabajo para que busques otro trabajo, pero sin que me dejes el que tienes en la actualidad hasta no estar seguro que tienes uno mejor. En cuestiones de dinero, sobre todo los casados, aquí es donde pueden estar los problemas dentro de casa, la falta de dinero, o bien que el dinero que hay no alcanza para cubrir las necesidades. Aquí que no te dé pena hablar con tu pareja o con tu papá y mamá, si es que todavía vives en casa, y decir no tengo dinero o tenemos que recortar gastos. Una persona que está muy preocupada avanza poco. Así es de que, por favor, ármate de valor y dile, ¿saben qué? No tengo mucho dinero y hay que recortar. Y tú, mi Virgo soltero, déjame las tarjetas en casa para que no gastes de más, porque tal vez hoy te quieras consentir y si ya tienes un saldo para pagar, podrías hacerlo más grande. Porque los Virgos van a estar bajo la influencia de Urano y ¡ay, mis angelitos! Muy malas recomendaciones hace Urano. Después terminamos comprando cosas que no necesitamos. En cuestión de salud, tu salud va a ser bastante buena, así es de que trata de comer a tus horas para que no te me vayas a debilitar. En el tema de la familia, de los amigos, mis ángeles de Virgo, no me le den prioridad a los amigos antes de darle prioridad a la familia. Tiempo de calidad con la familia es muy importante. Yo no digo que no, los amigos también son importantes, pero de preferencia hay que dedicarle tiempo a la familia este día. Van a andar de muy buen humor, mis ángeles. Este es un día perfecto para que tengan, pues, conversaciones agradables con su familia, para que los disfruten y ustedes también disfruten a la familia. Pero bueno, mis angelitos, a cuidarse mucho y que tengan un excelente día de martes. Bendiciones. Libra. Libra, este día, como ya lo advertí al comienzo de este video, la luna está en oposición a Plutón. Así que no te extrañe que andes muy pesimista, que de repente tú digas, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué nada me parece? ¿Por qué nada me gusta? Ahora sí que, como les digo, mis ángeles van a estar convirtiéndome un grano de arena en una montaña y una gota de agua en un maremoto. Tu cabecita se va a estar haciendo verdaderas películas. Ay, no, es que fulano de tal ya no me quiere. Uy, fulana de tal ya no me habla seguramente. Ay, no, es malvado. Uy, mi tío fulano. No pasa absolutamente nada. Así es de que relájate y deja que las cosas vuelvan a su nivel. El pesimismo hay que evitarlo a como dé lugar este día, porque si no se te va a descomponer tu día. Sí, definitivamente es un día en el que vas a tener que manejar un poquito de paciencia, pero acuérdate que los días tienen 24 horas.
Este día les va a costar trabajo, sobre todo a los casados, porque van a tener que lidiar con una pareja que les pregunta cada 5 minutos qué tienen, si están enojados. Y si algo me puede sacar a Libra de control este día es que le pregunten varias veces si está enojado o enojada. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos mismos saben si están enojados, simplemente van a estar un poquito pesimistas. Bueno, si hay cosas importantes que hacer el día de hoy, déjalas para mañana que estés más tranquilo. Cuidado aquí que no estoy diciendo que el día vaya a ser malo, ¿eh? El día puede llegar a ser excelente. Es más bien cómo te sientes tú, que a lo mejor me comienzas muy bien el día, pero de repente chocas con alguna persona agresiva, alguna persona malvibrosa y ya te descompusieron el día. ¿Por qué? Porque tú ya traes este asunto de la luna con oposición a Plutón. Entonces, evítame la tristeza, el pesimismo, háblale a esas amistades lindas que tienes, con las que te ríes, con las que te sientes bien, y disfrútame el día a tu manera, pero no dejes que pequeñas cositas te vayan a descomponer tu día. En el trabajo las cosas van a estar bien. Aquí, como te digo, eres tú el que tienes que cuidar no salirte de control. Hay algunos detalles que probablemente te puedan molestar el día, lo puedes sentir pesado. Sin embargo, vas a contar con el apoyo de tus compañeros de trabajo. Y tu mayor enemigo en el trabajo no va a ser tu jefe, va a ser esa cabecita que va a estar pensando mil cosas. Así que hay que controlarla. Con el tema del dinero, hay que tratar de no gastar demasiado. Libra, cuando se siente presionado o triste, le da por irse a comprarse cositas a las tiendas y esto te podría meter en algunos problemas. Así que, por favor, las tarjetas el día de hoy se quedan en casa, lleva únicamente el dinero que necesitas. Si estás esperando dinero o prestaste dinero, es posible que no vaya a regresar rápidamente, así que tómate las cosas con calma. En cuestión de salud físicamente te vas a sentir bien, pero como te decía, tal vez de ánimo no te sientas estupendamente. La recomendación te la vuelvo a hacer, hay que llamar esas amistades que nos encantan, que nos arrancan una sonrisa y tratar de hacer de que el día se nos vaya rápido, de la mejor manera, rodeados de gente positiva. Con la familia puede haber algunos desacuerdos, te pueden tocar temas que a lo mejor no van a ser de tu agrado y no es que no sean de tu agrado, tú el día de hoy vas a andar un poquito especial, digamos que va a salir el lado oscuro de Libra. Así que mucho cuidado con el tono que tenemos de hablar con la familia. Si hay preguntas, si hay situaciones delicadas que queremos tocar, hoy no es el día. Hay que esperar, nos esperamos, mañana será otro día y ya mañana ya tendrás mejor oportunidad. Este día simplemente ve con la corriente sin resistirte. Mañana será otro día, acuérdate. Hoy acuérdate también de que te tienes que rodear de gente agradable, ¿eh? Verás cómo el día se te pasa rapidísimo. Libra, te deseo un maravilloso día y no te olvides que el día va a ser muy bueno y que eres tú el que puede o la que puede andar un poquito de mal humor. Así que a poner atención con eso. Bendiciones, Libra. Escorpión. Vamos a ver cómo te va a ir este día. Como dije al inicio de este video, mis angelitos, los escorpiones hoy tienen una luna en oposición. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente para ustedes este día va a ser un día, pues sintiéndose un poquito incómodos con una lucha interna, van a sentirse un poquito molestos con lo que les digan y el consejo, mis ángeles, hay que mantenernos en control. Puedes sentirte un poquito molesto, triste, sentirte que no te están valorando. De repente te pueden fastidiar un poquito los comentarios que te hagan y sentir que te están agrediendo, aunque no sea así. Te vas a estar preocupando un poquito más de lo normal. No va a ser raro que de repente tengas sensación de pánico sin que haya nada de qué te tengas que preocupar. Este es el día donde si tu pareja no te habla, seguro ya se enojó. Si tu amigo no te ve en la calle, no, qué malagradecido, mira, me ignoró. No te están ignorando, tu pareja a lo mejor está ocupada, es un día normal. Aquí el del problema vas a ser tú, mi querido escorpión, así que te lo tienes que tomar con mucha calma el día. De salud vas a estar perfecto, pero hay que tener cuidado con lo que se mueve en esa cabecita.
Porque puedes dar por hecho lo que estás pensando y créeme que no es así. Entonces, los casados hay que cuidar el tono en el que le hablamos a nuestra pareja y si nuestra pareja nos dice algo, no lo tomamos a mal. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que nuestra pareja no nos esté diciendo las cosas para molestarnos y a lo mejor eso puede ser un chispazo para desencadenar una situación desagradable y no hay nada peor que salir enojados de casa para irnos a trabajar. Así que hoy el reto va a ser que desayunes y salgas de tu casa con un abrazo y un beso. Si tú ves que las cosas empiezan a complicar, ¿sabes qué, mi amor? Hoy no. Amanecí un poquito complicada o un poquito complicado. ¿Qué te parece si lo hablamos más tarde? No eres tú, Escorpión. No, es la Luna y Plutón que son los que te están haciendo esa revolución. Pero recuerda que depende de ti si te quieres enojar o quieres que el día, pues a lo mejor sea un poquito pesado para ti, pero que corra tranquilamente para los demás. Entonces hoy, mi querido Escorpión, escuchamos más y hablamos menos. Nos rodeamos de personas optimistas, nos alejamos de los pesimistas, de los chismosos, de las personas que no te caigan bien, sobre todo, porque capaz de que te preguntan algo y este día sí les vas a decir con claridad qué es lo que estás pensando realmente y lo que podrías hacer son enemigos y no queremos eso. Los solteros no es buen día para que salgan por allá a ver si se consiguen una parejita porque no solamente no les va a gustar nadie. Le van a encontrar defectos a todo el mundo y si alguien me los vio feo, no, no. La iba a invitar a salir, pero no, mira cómo me vio. No, de seguro me va a decir que no. Entonces hoy no es buen momento, Escorpión. Nos esperamos y ya mañana será otro día. Es importante que pienses que todo lo que va a pasar a tu alrededor no es porque te esté yendo mal o tengas mala suerte. Acuérdate, es la Luna y Plutón que te están afectando. En sí el día se va a ir normal, como todos, la gente está normal, tú estás normal, es más bien la sensación lo que vas a traer. Así que si de repente ves que alguien no te habló, elimina ese pensamiento de que no te hablan porque no quieren hablar contigo o porque ya se enojaron contigo, nada que ver. Si en tu trabajo tu jefe te pide algo y de repente no te voltea a ver porque está ocupado firmando algo, no está enojado contigo, Escorpión, ni tampoco te van a correr, ni tiene malas intenciones. Simplemente tú vas a andar un poquito pesimista, pero nada que tú no puedas controlar. Tú eres súper inteligente, eres el maravilloso, el fantástico Escorpión. ¿Qué te hace la Luna y Plutón con sus influjos que te andan mandando? Nada, absolutamente nada. Enfócate en tu trabajo, dedícate a tus cosas, vas a ver que el día se te pasa rapidito y ni lo vas a sentir. Decisiones importantes, tanto de tu vida personal como la profesional, posponlos para mañana que amanezca un poquito mejor el día, ¿de acuerdo? Hoy de preferencia lo importante, no veas nada, deja que el día transcurra pues como suele transcurrir normalmente y todo lo importante aplázalo para mañana. En cuestión de dinero, las cosas se alentan un poquito, ten paciencia, las cosas van a mejorar. Pero de momento no te gastes lo que no tienes. Sí, pausadito en tus gastos por aquello de que no te gustan los problemas. De salud vas a estar perfectamente bien, pero sí es muy posible que te sientas cansado. Más bien si puedes en la tarde, cuando vayas a comer a tu casa, echarte una siestecita para que te descanse la mente, mejor. Y con la familia, la pareja y los amigos, mucho cuidado, Escorpión, porque vas a andar más franco que de costumbre. Si te preguntan algo, vas a decir lo que estás pensando, como lo estás pensando, y esto de alguna manera puede llegar a lastimar a la gente que está a tu alrededor. No eres el único, ya lo dije al inicio de este video, son varios los signos que van a andar igual que tú. Y no porque el día vaya a ser malo, ustedes solitos se lo pueden hacer el día muy malo, requete malo y sumamente malo. O bien puede ser un día tranquilo, que vas a dejar pasar. Y ya mañana, pues con calma, arreglas todo lo que tenías que hacer el día de hoy.
Ponte guapísimo o guapísima, vete a trabajar, concéntrate en tus cosas y verás que no pasa nada. Lo que sí te aconsejo es que saliendo de trabajar te vayas a tomar el café, un refresquito o algo con alguna amistad que te caiga súper bien. ¿Para qué? Para que liberes la mala energía. Y cuidado con lo que dices, ¿eh? Plutón tiene esa particularidad. Te da un micrófono para decir todo lo que no te gusta de la gente y generalmente lo que ganas son enemigos. Así que a morderse la lengüita y nada de andar siendo demasiado sincero. Entonces, Escorpión, te repito, el día va a ser bueno, no tiene nada de malo este día. Eres tú el que puedes andar un poquito pesimista, negativo, tristón. Entonces hay que evitar que esto nos afecte nuestro día y sobre todo que no sea eso lo que afecte a los demás. Si nosotros tenemos un mal día, no necesariamente lo tiene que tener la gente a nuestro alrededor. Así que tu mejor cara a ponerte hermoso y vámonos a trabajar. Bendiciones, Escorpión. Sonríe, hombre. Vas a tener un buen día. Simplemente no te dejes rebasar por pequeños problemillas. Se te quiere. Sagitario, vamos a ver cómo te va a ir este día. Fíjate, Sagitario, que este día para ti puede haber algunas confusiones, sobre todo en tus relaciones sentimentales. Asegúrate de no estar haciendo cosas buenas que parezcan malas y sobre todo de tener una muy buena comunicación con tu pareja en el caso de que seas casado. Sí es muy importante que hagas puentes con la comunicación y no te esperes a que esos silencios se conviertan en precipicios que no puedas arreglar después. Sí, yo sé que tú das por hecho que tu pareja te conoce perfectamente, pero fíjate que no. Las parejas no son adivinas, así que yo creo que si te das unos minutos para platicar con tu pareja de cualquier cosa que esté pasando en esa relación, va a ser muy bueno para ti, sobre todo si tú amas a tu pareja en la actualidad, porque la falta de comunicación lo que hace es alejarnos. Y si tu pareja tiene una idea equivocada de algo que vio, escuchó o no sé, que tú le das a entender con tus acciones, esto podría hacer que se alejen. Así que este día, por favor, hay que tener esa plática maravillosa de te quiero y quiero que sepas qué es lo que está pasando, en lugar de que te tengas que sentar tú todo triste a escuchar aquello de tenemos que hablar, no eres tú, soy yo. El día de hoy hay algunos signos que van a estar un poquito estresados. Trata de mantenerte lejos de gente que tú veas que ande estresadona, gente que tú escuches que ande pesimista o negativo, porque sí te pueden echar a perder el día bastante. No porque tú andes mal, pero sí vas a andar un poquito pensativo. Y un ambiente agresivo o caótico creo que no te va a venir nada bien este día. En el caso de los solteros, es buen día para salir por ahí con tus amistades. Si estás viendo a alguien y no te has atrevido a invitar a la persona, hay que invitarla. No esperes que tus amigos le hablen bien de ti o hagan todo el trabajo por ti. Tú también pon de tu parte, decirle a la persona que te agrada, decirle a la persona que quieres salir con ella, está bien. ¿Sabes qué es lo que no está bien? Que te quedes con la duda de qué te hubiera dicho en caso de que te hubieras animado. Pero en realidad este día, Sagitario, lo único que va a querer es sonreír, charlar y pasarla bien. Así que si después del trabajo te queda un tiempo, ¿por qué no salir por ahí a disfrutar de la soltería y a sentirte joven y bello? O bella en el caso de que seas una mujer. En el trabajo sí es posible que te saquen un poquito de control porque la gente puede andar un poquito lenta. Y pues no es lo tuyo, mi querido Sagitario, tú vas a querer las cosas rapidito y de repente te pueden molestar algunas contestaciones, incluso hasta algunas miradas que te den algunos compañeros de trabajo. Nada de permitir que te perturben el día. Tú este día concentrarte en lo tuyo, concéntrate en tu trabajo, el no dejar pendientes. Hay que estar atento para todo lo que son oportunidades. Fíjate muy bien que tu jefe no se vaya a dar cuenta que estás por ahí de platiconcito. Aléjate de los chismositos de la oficina, que acuérdate que tenemos por ahí también un Mercurio retrógrado. Por ahí el fin de semana le subí unos videos al respecto. Y eso pues nos va a pegar más o menos hasta mayo. Así que entre más te alejes de los chismosos, mejor para ti. No te vayan a meter en un problema.
Por otro lado, este día el cuidar lo que dices, acuérdate lo que siempre les digo, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo, en qué momento lo estamos diciendo. Tu vida privada manténla fuera de tu trabajo. No hables de temas delicados ni temas privados en el trabajo. Puedes hablar de cosas simples y hacer comentarios que no sean hacia tus compañeros ni a tus jefes para que te ahorres problemas. Tú eres adorable, por algo les digo los mágicos sagitarios. Tienen lo suyo y como buenos signos de fuego, pues nunca falta el que los envidia y hace cualquier cosa para que le caiga el mal a otros. Una buena manera de no darles armas a estas personas es no opinar de nada de lo que nos digan y si te puedes alejar, muchísimo mejor. Este día, Sagitario, para ti también, todo lo que sean decisiones importantes, déjalas para mañana. Este trata de que se pase rápido el día simplemente. Tu salud va a ser bastante buena, pero sí vas a estar bastante disperso y te va a costar mucho trabajo concentrarte. Tú eres otro de los signos que si te puedes dar un tiempito por la tarde para dormir la siesta, hazlo, te va a caer estupendamente. Y si andas muy estresado, lo que siempre les recomiendo, pasa por algún jardín, sácate los zapatos y camina descalzo sobre el pasto para que liberes la mala energía. En cuestión de dinero, también van a ir lentas las cosas, de preferencia no prestes dinero y tampoco lo pidas. En casa, con la familia, con la pareja, pueden andar un poquito, pues explosivos, ya sabes, les pueden molestar algunos comentarios. Hay que tener mucho cuidado en los comentarios que hacemos este día. No me toques temas escabrosos ni espinosos. Trata de medir tus palabras y pues yo creo que todos sabemos muy bien cuáles son las personas conflictivas en nuestra familia, de esa gente de lejos. Trata de no juntarte mucho con esta gente para que no vayas a terminar mal el día. Lo mejor que puedes hacer es irte a tomar un cafecito o algo, como te digo, llegar a tu casa de buen humor, descansado, darte un baño, cenar y a la camita. Se acabó el día y mañana será otro día. Ahora, que puede haber algunos roces, pues sí, pero nada que sea demasiado complicado. Lo mejor que puedes hacer, como siempre les digo, es un ok, como tú digas, nos retiramos y tan tan. El día es bueno, Sagitario. Simplemente nosotros nos lo podemos hacer más ligero si cuidamos estos detallitos que te estoy diciendo. Como siempre les digo, este es un pequeño mapa guía. Así es de que síguelo para que tu día vaya perfecto. Te deseo un hermoso día. Bendiciones. Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir este día. Fíjate que a ti, Marte y Urano, lo que te prometen es un día tranquilo. Un día que va a ser beneficioso para ti, donde va a reinar la armonía y el equilibrio. Así que vamos a aprovechar este día para pasárnosla bien. Es uno de esos días en que tu relación con tu pareja, con la familia, con tus amigos puede llegar a ser muy buena. Si eres casado y has estado teniendo problemas con tu pareja, este día puedes arreglar lo que sea. Hasta te puedes volver a enamorar si te vas por ahí a alguna cita romántica con la pareja. ¿Por qué? Porque es un día en el que vas a estar encontrando soluciones. Es uno de esos días que te vas a ver en el espejo y vas a decir, caray, pero qué hermoso amanecí o qué hermosa amanecí. Vas a hacer recuento de tus cualidades. Es un día bonito. Así es de que este día, como es un día bonito, pues te van a tratar bonito y tú vas a tratar bonito a la gente que se acerque a ti. En el caso de los solteros, pues ya se podrán imaginar, ustedes también van a andar encantadores, mis ángeles, y llamando la atención de la gente. Ustedes se van a dar cuenta si salen por ahí o andan caminando que no va a faltar la miradita que se les quede viendo y diga, wow, qué cosa más bella. Es un día en el que los solteros van a descubrir el amor en algunas miradas, a lo mejor de ese amigo o esa amiga con la que te llevas tan bien. A lo mejor no es solamente tu amiga o tu amigo, a lo mejor ahí hay un sentimiento un poquito más fuerte que este día podrías llegar a notar. Y yo sé que tú luego eres muy delicado, pero pues un amigo que se transforma en amor no está tan mal.
Así que hay que darles la oportunidad, sobre todo si es gente con la que te llevas de maravilla. Es buen día también para que Capricornio salga por ahí a tomar el café o simple y sencillamente a charlar con los amigos. En el trabajo te espera un muy buen día. Es un día en el que las cosas te van a salir bien, así de sencillo. O sea, no vas a tener que hacer mucho, vas a tener el apoyo del jefe, de tus compañeros de trabajo y las cosas se van a ir dando solitas. ¿Por qué? Porque tienes por ahí la presencia de Marte. Y esto va a hacer que tú te sientas lleno de energía, listo para ir a donde tengas que ir con tal de lograr tus metas. Además de que Capricornio va a traer sonrisa pronta, ¿eh? Sí, vas a estar de muy buen humor. Las bromas que generalmente no te hacen ninguna gracia, hoy es muy probable que te maten de risa. Además de que vas a andar proactivo en tu oficina. Es decir, en tu oficina va a ser un día muy bueno para ti. Así que hay que tratar de sacarle provecho porque es muy probable que tu jefe te esté observando. En cuestión de dinero, no esperes mucho este día. Tus problemas ya los conoces y la salida también. Hay que trabajar duro y sobre todo hay que organizar bien tus gastos. Porque tú luego dices, no, yo sí me merezco comprarme esto o comprarme el otro y acrecer las tarjetas. Y al momento de pagar, ahí es donde viene el sufrimiento. Así que si te ofrecen cosas a plazos este día, tú di que no a todo. Un poquito de ahorro no te va a caer nada mal, Capricornio. En cuestión de salud, estás bien, sin embargo, sí es muy probable que te sientas agotado, cansado. Bueno, has estado trabajando bastante los últimos días y la mente también se cansa. Si puedes darte tu tiempo para dormir un poco más el fin de semana, tu cuerpo te lo va a agradecer. Ahora no, ¿eh? Estamos apenas el martes, ni siquiera estamos a la mitad de la semana. Pero llegando el fin de semana, evita salir y quédate en tu camita a ver tus series y a mimarte. Porque la próxima semana los beneficios de descansar un fin de semana los vas a sentir. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, también te espera un buen día, vas a andar muy comprensivo. Y esa cosa que tienes de creer que todo el mundo haga lo que tú dices porque tú lo dices, punto y final, fíjate que no. Hoy vas a estar muy flexible, vas a estar muy en modo, me pongo en los zapatos del otro. Total que este es un muy buen día para los Capricornios, así que tú a sonreír, ¿eh? Porque de verdad te espera un maravilloso día. Eso sí, no te me confíes demasiado y llévate un paraguas porque dicen que está haciendo mucho calor en la calle. Bendiciones, Capricornio, que tengas un maravilloso martes. Acuario, vamos a ver cómo te va a ir este día. Para ti, Saturno libera una energía que te va a hacer mucho bien. Este es un día en el que te vas a sentir reconfortado, te vas a sentir bien contigo, y aunque sí hay muchas cosas en esa cabecita, de alguna manera vas a lograr ordenar tus pensamientos para empezar a darle solución a esos problemas que te han venido persiguiendo. Si eres casado o tienes una novia o un novio fijo, tal vez sientas la necesidad de arreglar alguna situación con tu pareja porque no te sientes del todo seguro dentro de la relación o segura en el caso de las mujeres. Es bueno que tengas esa conversación, pero recordando que las personas tenemos derecho a tener una privacidad. El hecho de que nosotros estemos enamorados de alguien o tengamos una pareja, de ninguna manera quiere decir que dejemos de tener familia, vida social, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tal vez tu pareja no lo entienda del todo. Acuario es un ser libre, no les gustan las cadenas, no les gustan las dudas. Trata de hablar con tu pareja acerca del tema. Es importante la comunicación. ¿Para qué? Para que te ahorres dolores de cabeza y situaciones que te son incómodas en ocasiones. Este día es excelente para que hables de esas cositas que no te gustan, para que les dé solución. Yo aquí lo digo con frecuencia en este canal, el que calla otorga, Acuario. Cuando nosotros nos molesta algo, pero no decimos nada,
Pues al rato no es una sola persona la que nos dice o nos hace, son varias, porque como no decimos no me gusta o me molesta, otras personas también se sienten cómodas diciéndonos de una manera determinada o haciéndonos cosas que a nosotros no nos gustan. El decir esto no me gusta no te va a hacer una mala persona en absoluto, al contrario, te va a facilitar bastante la vida. Tal vez si hay algunas cosas que perdonar con la pareja o con la novia o el novio, tal vez hoy sea ese momento de tocar el tema porque de otra manera los silencios van a irlos separando cada vez más. El día te pinta bastante bien, así que no tienes ningún pretexto para no arreglar tus cosas. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque vas a estar bajo la influencia de Saturno y cuando las cosas son así, no hay manera de que te escapes, porque vas a querer que tus cosas estén bien hechas. Y la comunicación este día puede ser muy buena, así que hay que aprovecharla hoy que quieres hacer las cosas bien. Los solteros no es un día en el que quieran salir a buscar una pareja, pero sí es un día en el que van a disfrutar bastante la compañía de los amigos, los compañeros de trabajo y, ¿por qué no?, algunos familiares si es que tienes algún evento en casa. En el trabajo te espera un muy buen día, vas a ser muy apreciado, ¿por qué? Por tus habilidades. Tú eres una persona muy capaz y en ocasiones ni siquiera te das a notar porque permites que otros saluden con sombrero ajeno, tomando tu trabajo como propio o recibiendo las felicitaciones por algo que tú hiciste. Este día, créeme que vas a ser notado. ¿Por qué? Porque eres un buen elemento. Eso sí, aléjate de esos personajes de tu trabajo que te piden un favor, te piden dos, te piden tres y ahí estás tú haciéndoles el trabajo. Una cosa, Acuario, es que le digas a alguien cómo hacer algo y otra muy diferente es que seas tú el que les hagas el trabajo. Esto no te hace un mal compañero en absoluto. Pero a tus compañeros se les da un sueldo por realizar un trabajo. Permíteles hacer su trabajo y tú no te distraigas del tuyo este día. Porque en la oficina te aseguro que te espera un gran día. Así que usted a centrarse en lo suyo y que cada quien haga su trabajo. En el tema del dinero, pues no va a ser un día maravilloso en temas de dinero, pero sí vas a tener que estirarlo un poquito. Te va a alcanzar. Pero hay que evitar gastar de más. Es posible que te pidan algún préstamo. Di que no, porque tú con ese gran corazón siempre dices que sí, pero en este momento no es bueno que prestes dinero. Siempre es bueno tener una pequeña reserva de dinero, así que se trate de quien se trate, tú no tienes dinero. En el tema de la salud te espera un muy buen día, pero eso sí, ¿eh? Si ves a alguien estornudando o con pañuelito en la mano, aléjate porque sí vas a estar un poquito receptivo a los virus, aunque el día de hoy no te sientas mal, sí es posible que adoptes algún bichito. Otra cosa importante con tu salud, evítame los excesos en comida, en vino, cigarrillos y demás. Todo con medida, acuérdate, vamos a cuidar tu salud. En casa, con la familia, con la pareja, etcétera, va a ser un día muy tranquilo, pero sí puede haber algún familiar que te haga algún comentario que no te guste, que realmente te haga enojar. Si no queremos terminar mal un día perfecto, trata de mantenerte lejos de la gente conflictiva, sobre todo en la noche, ya que llegues a tu casa. Evita escuchar esas personas que tú sabes que te van a sacar de control. Pero, como te decía al inicio de este video, si hay alguna cosa que te esté molestando, si hay algo que no te gusta, hay que buscar el mejor momento para decirlo, Acuario. Créeme que le vas a estar haciendo un favor a la persona porque si hay algo tremendo es un Acuario enojado. Creo que ya llegó el tiempo de que te me liberes de ese montón de gente que no te agrada del todo y que, pues de alguna manera, nada más te complica la vida. Asegúrate, Acuario, de que en tu vida únicamente esté la gente que te quiere, la gente que te haga feliz, la que te hace reír, esas personas con las que te sientas cómodo. Bueno, todos tenemos derecho a ser felices y eso de vivir el infierno en la tierra
no es bueno para nadie. Así que ya lo sabes, este día a elegir muy bien las personas que te van a acompañar. Bendiciones, Acuario, que tengas un maravilloso día y no me lo eches a perder con gente indeseable. Piscis, vamos a ver cómo te va a ir este día de martes. Bueno, creo que ya escuchaste al inicio de este video que dije que la Luna y Plutón a ustedes me les van a estar dando pues un poquito de conflicto. Tú no va a ser raro que andes sentido y hasta un poquito lloroncito y triste, pues recordando cositas que en su momento te lastimaron, te puedes sentir pues un poquito frágil. Estas cosas que puedes sentir el día de hoy, acuérdate de lo que siempre les digo, van a estar en tu cabeza, las vas a sentir tú, no necesariamente la gente a tu alrededor. Por si de repente ves que alguien no te habló, no, la persona no está enojada contigo, Piscis. A lo mejor estaba distraída y eres tú el que vas a traer esa sensación. La lucha no va a estar fuera, va a estar dentro de ti este día. Ahora, ¿te tienes que preocupar? No. Porque estos horóscopos son precisamente un pequeño mapa guía para que tú estés preparado. Y si tú ya de antemano sabes que puedes andar muy sensible, simple y sencillamente nos alejamos de todo lo que nosotros sabemos que nos puede causar un mal momento. Sí, es un día en el que te puedes sentir un poquito confuso o confusa, así es de que hay que tener mucho cuidado con la pareja, sobre todo los casados. Acuérdense lo que siempre les digo, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo, en qué momento lo estamos diciendo. Si tú hoy no estás de muy buen humor, no me trates ninguna cosa que sea delicada o que tú sabes que te va a llevar a una pequeña discusión, porque esa pequeña discusión se podría hacer una gran discusión. Es un día en el que Piscis va a estar muy radical. O frío o caliente, o blanco o negro. Eso de los tonos grises, no. Y tú y yo sabemos que los extremos son muy malos. Puedes andar también demandando demasiada atención. Y esto pues no es posible porque toda la gente tiene cosas que hacer. Y en el día aparte tenemos la mente ocupada con un montón de cosas en las que tenemos que pensar. El hecho de que tú veas que la gente está ocupada no quiere decir que no te quiera. Esto, como les decía, les va a afectar un poquito más a los casados. Hay que tratar, mis angelitos, de llevar la armonía en casa, de no enojarnos por tonterías, de no centrarnos en problemas tontos que son de fácil solución y nosotros los hacemos gigantescos. Entonces los casados a pensar antes de hablar, a respirar hondo y por favor no me toquen ningún tema delicado hoy. Si ustedes ya saben que tienen familias conflictivas, tanto él como ella, aléjense de la familia este día para que no se vaya a romper el hilo por lo más débil y resulta que la cuñada, la suegra, el hermano le dice algo a la pareja y eso ya desemboca en un gran problema. Vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. En el caso de los solteros, pues ustedes también no va a ser muy fácil que anden listos para enamorarse, ni mucho menos. También es un día en el que van a estar muy exigentes y se van a sentir un poquito confusos. Para ustedes estaría excelente irse por ahí también a tomar el café con algún amigo, alguna amiga. No sé si tienen un noviecito o una noviecita, pues una cenita romántica, tratar de pasar lo mejor que se pueda este día, pero evitando los reclamos. Sí, hay algo que no te gusta o algo que tienes que decirle a tu pareja, trata de hacerlo mañana, no hoy, porque como vas a andar muy sensible, probablemente te dicen algo que no te guste. Y ahí es donde la cosa no va a ir bien. Los solteros igual, mis ángeles, si les gusta a alguien y están pensando en invitar a salir a esa persona, déjenlo para mañana, es miércoles, mitad de semana, van a estar de mejor humor y los astros van a estar también de mejor humor con ustedes. Esto sobre todo porque tú eres adorable, Piscis. Pero cuando andas estresado no eres tan adorable, mejor nos esperamos a mañana para que vuelva a salir toda esa empatía que a ti te brota por todos lados. En el tema del trabajo, este día no se van a sentir con muchas ganas de trabajar, mis ángeles. De hecho, es muy probable que caigan en rutinas, que de repente se pregunten si están en el lugar adecuado, si quieren continuar con ese trabajo, y algunos de ustedes ni siquiera van a querer ir al trabajo.
Si se quedaron en casa, mis angelitos, aprovechen bien el día y que no sea para pelear con la familia. Quédense en su cuarto, vean alguna serie, trabajan en casa, no sé, busquen la manera de que el día se vaya rápido y traten de no mal vibrarse. Los que sí vayan a trabajar se van a dar cuenta que andan muy dispersos, les va a costar mucho trabajo concentrarse, pero yo creo que si se dedican a su trabajo, si se me concentran ahí, aunque, como les digo, van a andar dispersos. ¿A qué me refiero con dispersos? Tienen que trabajar, pero la mente de repente se les va a ir a un lugar, van a empezar a pensar en otra persona, en por qué no hicieron tal, en lo que van a hacer mañana o pasado mañana, y va a ser un poquito difícil que se me concentren. Pero de que pueden sobrevivirme el día, pues sí, perfectamente, todo está en que ustedes quieran. Y no, quité esa cara, no va a ser un mal día. Va a ser un día que se te va a pasar rápidamente y pues ahora sí que va a ir sin pena ni gloria. No es un mal día. Acuérdate, los que vamos a estar mal somos nosotros por el tema de la luna y Plutón. Pero eso pues pasa rápido, así es de que tranquilos, que todo va a estar bien. En el tema de la salud, como te decía, te vas a sentir un poquito cansado. Es probable que algunos de ustedes no vayan a trabajar, que se sientan intranquilos o es posible que amanezcan con eso de que no, es que yo sé que algo malo va a pasarme hoy. No, no, me voy a quedar en casa y por ahí van a estar hablándole al jefe para decirle que se sienten enfermos. Los que vayan a trabajar, mis ángeles, igual como les digo, pueden sentirse un poquito dispersos, cansados, con sueño, pero el día se pasa pronto, así que tranquilísimos con la familia, con los amigos, con la pareja. Mis angelitos van a estar bajo la influencia de la luna y Plutón, así es de que vamos a tratar de no meternos en problema. Cuiden mucho, mis angelitos, lo que responden. No se me metan en discusiones familiares, yo aquí se los digo con mucha frecuencia. Nadie nos da un premio por ganar un pleito familiar. Ay, mira qué verde está el cielo. Ay, mira, de veras hasta pensé que era pasto. No se vayan a poner con aquello de que cómo va a estar verde si es azul. Si la persona les dice que es verde, punto y final. Si una manzana la ve de color azul, ustedes digan que sí hay que azul tan maravilloso. Nada de discutir y por favor traten de que el día se vaya tranquilo y en armonía. Si quieren platicar con alguien, elijan muy bien a sus amistades y que sean esos amigos que los hacen sentir bien, esos amigos que los hacen reír y nos alejamos de todos los pesimistas, los negativos y los que ya sabemos que van a hacernos algún comentario que nos va a poner de mal humor. El día, te repito, no es un mal día, es la influencia que vas a tener de la luna que está opuesta a Plutón y esto por supuesto que va a hacer que tú andes un poquito confuso, pero la gente y la vida en general va a estar igual, para que no te me malvibres de que ay, todo me va a salir mal, no. Más bien agarra lo que te estoy diciendo como un pequeño mapa guía. Y yo hasta aquí me quedo contigo, Piscis. Te deseo un maravilloso día. Ya sabes, el día va a estar perfecto. Los que podemos andar un poquito raros somos nosotros, pero también está en nosotros que sea un gran día o un mal día. Elige que sea un gran día. Bendiciones, Piscis, a cuidarte mucho. Pues hasta aquí con su horóscopo de hoy, mis angelitos. No olviden que esto es solamente una predicción, un pequeño mapa guía para que sepan de qué va el día, mis ángeles. Pero al final solo ustedes deciden qué camino van a tomar los acontecimientos de sus vidas. No se olviden que la suerte la creamos con nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra manera de actuar. Si necesitan un consejito, escríbanme. Por ahí está mi correo en la cajita de comentarios. Ya si necesitan consultas, lecturas de tarot, cartas astrales, etcétera, también por ahí en la cajita de comentarios se encuentran la dirección de mi página web. Oigan. Y ya saben, no se me vayan sin regalarme un like. Si les gustó el video, regálenme un like de esta manera. Pues yo veo si les dejo ya el horóscopo diario o no de nuevo, porque créanme que sí me lleva un ratito. Lo estoy poniendo nuevamente porque me lo han pedido mucho.
Y pues bueno, ¿qué quieren mis ángeles? Yo siempre los quiero complacer a ustedes. Pero bueno, si quieren ayudar más a la abuela, lo único que tienen que hacer es compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en sus redes sociales. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que este canal yo sé que les va a gustar. Pero bueno, mis angelitos, bendiciones, paz y luz en sus caminos. Yo soy Gina Mateos y deseo que tengan un hermosísimo día de martes. Bendiciones. Gracias.